¿Qué andas, youtubers? Aquí Chaos Kid, saludándolos de nuevo. Oh, sí. ¿Qué les parece? Bueno. A este güey le vale madre el semáforo. También a ese güey. No mames. ¿Qué no se pueden esperar? ¿Se están miando? ¿Se están cagando? Yo me estoy miando y me estoy aguantando, señores. Ay, cabrón, no asustes. Otro güey que le valió madre. Otro güey que le valió madre. Este cruce está bien peligroso. Tengan mucho cuidado con cruces grandes. Se pueden pasar accidentes donde no los pueden ver. Y luego les salen con el pretexto de ¡ay, no te vi! Por eso me gusta ser ruidoso con la moto. Bueno, quería platicarles de otro evento que viene para el primer fin de semana de febrero, que se llama Jalisco en Ruedas. Les recomiendo que vayan, es para toda la gente, no nomás motociclistas. Vengan a conocer, vengan a escuchar, vengan a ver el Jalisco en Ruedas. Ahorita les posteo la foto del flyer del evento. Vengan a conocerme. Es divertido, va a haber música en vivo, chucherías que gusten comprar, lo que gusten, o hasta a veces motos en venta ahí mismo en el evento, si es que quieren comprarse su moto, o ascender en cilindraje. Yo estoy muy feliz con mi bestia. A gusto. Bueno, cáiganle, ahí los veo, les hago el reto de que si van y ven mi moto, no se vayan sin antes saludarme. Quiero saludarlos a todos los que vean este video. Pero también quería compartirles que hace unos días instalé en el faro de baja el bulbo de LED de alta intensidad. Y pues les comentaré mis comparaciones del bulbo. Esta moto antes ha tenido bulbos de xenón. Volvió a regresar a los de halógeno y ahora trae bulbos de LED. Les compararé los tres
No tengo imágenes, pero sí compararé los tres. Comentaré pues si es recomendado o no. Igual también amigos del motoclub. Como ven, ahorita pues ya estoy oscureciendo porque apenas voy saliendo del trabajo. Y pues se alcanza a apreciar la intensidad de los LEDs. No, esta sí se ve más luz que una de halógeno, pero no más luz que una de xenón. Pero es una luz cómoda, no es incomodante. Aparte que mi moto usa lupas en ambos alta y baja, y a veces ayudan a aumentar la intensidad. Pero pues a decir de que los faros de LED, bulbos de LED, perdón, son una gran cosa. La razón por qué le quité los LEDs fue porque pues la garantía te la dan por un año. Se termina la garantía y se chingan. Y ahí vas otra vez comprando bulbos de halógeno. O en sí, otros LEDs. Entonces, en mi opinión, por costos, duración e intensidad, ¿quieres que sea una luz fuerte? Xenón. ¿Quieres que te salga barato? Halógeno. Ya cada quien decide. Yo la neta sí les digo que pues lo compré nomás por la curiosidad, si se ve, si lo alcanzan a ver, pero pues hasta ahí. No fue así de, oh Dios, no manches, está bien chido. La neta, pues, así por decir, no. Como les dije, ustedes deciden, quieren meterle LED, si no, dejar el halógeno, es de ustedes. Bueno, me despido con ustedes y que tengan un buen día.